Se va a romper el silencio. Lateral largo. Aguanta y gira Facundo Castro. Y Augusto Lotti, que entraba como Pancho Balbi por su casa, que la empuja. Y la Academia, que gana 1-0. Con primera. 42 minutos y los de Avellaneda cerrarían el marcador. Balón largo en busca de Augusto Lotti. Se confía Rodrigo Colombo. Balotti elude a Werner y define con mucha clase para poner el 3-0. Buen gol de Lotti. Categoría 96, disfrutando de su cuarto gol en este torneo. Ya le había marcado a Independiente, San Lorenzo y Belgrano. Ganó Racing, está 4 de River. Recordemos que el equipo de Avellaneda venía de derrotar por la mínima a Newell's. El segundo de Racing. Esta buena definición. Lotti que parte habilitado y lo dobla la Academia. Tercero en el torneo para el delantero de 18 años. Antes, frente a Independiente y San Lorenzo había marcado. Mauro Bazán y el pelotazo largo para Nico Oroz. Que acelera, desborda, toca atrás para Castro. Este con Lotti, travesaño. Y ahora sí, como para asegurarse, la pelota tocó la red. 39 del primer tiempo. Segundo gol de Augusto Lotti en el certamen. Le había anotado a San Lorenzo en la segunda fecha. Le gustan los clásicos a Lotti. Y así entonces arriba Racing ante el equipo de Gaby Milito. Cordon y el amigo Pampa Biagio. Y la chance con Fernández y Augusto Lotti, que escapa al arquero en la cancha auxiliar de la Academia. Y el 1-0 para la KD en este clásico. Una Academia. Algunos insultos también detrás. Algunos insultos se escuchaba de la gente. Sí, bueno, es un clásico, vio. Buen. Está bien la cancha. Escape el arquero, está muy bien, así trabaja. Goleador del torneo a los 19 del complemento. Nicolás Oroz la pica para la subida de Báez. Llega y el que toca es Augusto Lotti para el segundo. Categoría 96. Racing se ponía a 2 unidades de River y de Rosario Central. Que de a poquito, cada vez hay más, ¿no? Veíamos la primera de Racing y controlaba Perafán. Y acá iba a llegar la apertura del marcador. Perafán juega por abajo con Vera. Se complica el volante de Vélez. Vareiro que robaba el centro y Lotti. Paga caro el error el equipo de Liniers. Racing que venía de golear 4-0 al pinche en la fecha anterior. Se ponía 1-0 arriba a los 28. Decíamos que Racing conseguía ponerse en ventaja. Pero un minuto después del saque de mitad de cancha, Augusto Cota, antes asistiendo, ahora marcando, ponía el 2-0 ante el Pincha. Sorprendía a Racing sobre el final. Un gran encuentro lleno de goles entre el Tomba y la Academia. Buena habilitación de Figueroa para Augusto Lotti. Y el 1-0 para Racing, que se ponía en ventaja. Luego el árbitro marca penal por una mano dentro del área tras un tiro libre. Amarilla para Altamirano y Lotti transforma el penal en gol. Segundo tanto en el partido para él. Es cierto, hasta ahora teníamos 4 goles, pero 2 goleadores nada más. Racing, otra vez arriba en el marcador. Zacarías por el sector derecho, toque al medio para Lotti. Otro más del 7, hat-trick para él y Racing. Volvía a ponerse en ventaja y quería más. Ganaba Racing por 1-0. Gran pase largo para Augusto Lotti. Y este con una muy buena definición. El número 7 pone el segundo para el equipo local. Le daba cuenta de River. Nuevamente Lotti marcando el triplete y muy buena jugada. Minutos más tarde con Zacarías, pared entre Lotti y Figueroa. Llegará el remate al palo. ¿Y quién viene? Lotti desde atrás. Hat-trick para el volante académico. Goleada de Racing ante River en la quinta por 4-0. Muy buena, negro.
Un partido de trámite parejo que iba 0-0 hasta promediando el segundo tiempo. Y atención con esta, el centro de Augusto Cota y Facundo Castro de cabeza, abriendo el marcador para la Academia y poniendo el 1-0. Más de la visita, el lateral de García. Le va a quedar el central del rojo, Julián Vitale, pero el defensor la pierde en la salida con Augusto Lotti. De frente a rescate la definición y otra vez la tajada. Acciona y responde muy bien Perafán, se salvaba Vélez, seguía 0-1. Lateral para la Academia, Castro que pelea y gana. El pase para Lotti, el goleador, toca con Oros. El remate y Perafán la saca del córner. Un 0-0, pasaba a un 0-3 y un minuto después Guillermo Auche remata desde afuera del área. El arquero había salido. Pues llegamos a los 45, Navarro y el tiro libre que despeja Eduardo Báez y parte la contra para el local. La toma Roger Martínez, que recibe por izquierda, acelera, toca para Facundo Castro y este a la carrera. La pelota al aire no cae nunca, le queda a Fernando Valenzuela. El rebote, Augusto Lotti. El arquero de Racing. Turno para la Academia, el centro desde la izquierda queda corto. Pierce le mete el área con la cabeza, el toque de Augusto Lotti. Por arriba del arquero el que salva.